La más cordial bienvenida a la presentación de resultados del pilotaje de las guías de participación para niñas y niños y de las guías de participación para adolescentes. Para comenzar, me permito presentar a quienes nos acompañan en el presidium. En representación de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Municipal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Chihuahua, nos acompaña Gabriela Valdés Borunda. Bienvenida. En representación de la Secretaría General de la Sección 8 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, nos acompaña Javier Perales Cruz. Bienvenido. En representación del Secretario General de la Sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Sección 42, Ever Enrique Avite Estrada, nos acompaña Marta Alicia Contreras. Nos distingue con presencia la regidora presidenta de la Comisión de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes del Ayuntamiento de Chihuahua, Laura Patricia Contreras Duarte. Nuestros consejeros, nos acompaña la consejera del Instituto Estatal Electoral, Georgina Ávila Silva. Bienvenida. La consejera Claudia Arlet Espino. También nos acompaña la consultora de UNICEF, María Cristina Salazar Acevedo. La consejera Frida Libertad Licano Ramírez, bienvenida. El consejero Saúl Eduardo Rodríguez Camacho, bienvenida. Nos acompaña Carmen López Flores, jefa de educación de UNICEF. También nos acompaña la consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, Rita Bel López Vences. En representación del director de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, Manuel Arias Delgado, nos acompaña María Silvia Aguirre Lares. Bienvenida. En representación de Jesús Villarreal Macías, presidente del Congreso del Estado de Chihuahua, nos acompaña Amelia Deyanira Oceta Díaz. Representante de Adolescentes y Participación UNICEF México, Johan Aldana. Bienvenido. En representación del doctor Carlos González Herrera, secretario de Educación del Gobierno del Estado, Rita Rodríguez Campos. Bienvenida. Y nos distingue con su presencia el consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, el ingeniero Arturo Meraz González. Para dar inicio al evento, la consejera electoral Frida Licano es presidenta de la Comisión de Seguimiento de las Actividades de Educación Cívica y Participación Ciudadana, nos brindará un mensaje de bienvenida. Muy buenos días a todas, a todos. Para el Instituto Estatal Electoral, la participación de niñas, niños y adolescentes no es un fin en sí mismo. Es un medio para alcanzar el cambio social que como comunidad requerimos, necesitamos con urgencia. Nos da mucho gusto contar con la presencia de todas y todos ustedes. No voy a hacer mención de cada uno de los integrantes de esta mesa, ya se ha hecho alusión a ellos, pero déjenme contarles cómo es que hemos llegado hasta aquí. Hace un año nosotros tuvimos en nuestras manos este material que tienen ustedes, frente a ustedes, estas dos guías de participación, una es para niñas y para niños, la otra es la guía de participación para adolescentes. Y cuando estuvimos hojeando su contenido, que además de amigable, es verdaderamente de calidad, por las temáticas que contempla, por la forma en que se abordan cada uno de los contenidos, pues nosotros nos quedamos prendidos a ellos. Decidimos que haríamos uso de este material, que aprovecharíamos su contenido y que ya veríamos la forma de cómo hacerlo llegar a las escuelas de Chihuahua. Bueno, esa idea nos llevó a poner en marcha este primer pilotaje
de las guías de participación, de lo cual hoy vamos a recibir nosotros los resultados. A mí me da gusto que el sector educativo de Chihuahua se haya sumado a esta iniciativa, que haya mostrado interés, que las escuelas hayan abierto sus puertas, que las niñas y los niños hayan participado con gusto. Y bueno, son de los temas que ahora nos vendrán a hablar tanto el personal de UNICEF como el personal de educación. Nosotros, ahorita lo comentábamos, este material no lo vemos como el punto final ni como el puerto de llegada, es el pretexto, bien lo decía la jefa de educación de UNICEF, para seguir colaborando y llevar más material a las escuelas y emprender más iniciativas que nos permitan empoderar a nuestras niñas, a nuestros niños, a los adolescentes de Chihuahua y que ellos verdaderamente se inscriban en el proceso de las decisiones públicas de este estado. Entonces, bueno, sean bienvenidas, bienvenidos, les agradecemos su presencia y bueno, pues demos marcha a los temas que abordaremos en esta reunión. Gracias. A continuación, escucharemos el turno de María Cristina Salazar Acevedo, consultora de UNICEF, quien nos va a hacer una presentación sobre la metodología, objetivos y contenido de pilotaje de la guía de participación para niñas y niños y la guía de participación para adolescentes y sobre el contenido de las guías. Adelante, por favor. Bien. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto de verdad para mí volver a estar en este estado tan maravilloso y que acogió hacer el pilotaje de la manera en que lo hizo. Vamos a recordar cuál era el objetivo del pilotaje. Lo que deseábamos era ver hasta dónde se llegaba con estos materiales, qué impactos podían tener en la vida cotidiana ya de las niñas, niños y adolescentes al implementarse. Y esto, pues muchas de ustedes estuvieron involucradas de tal manera que reconocen perfectamente que fue a través de una investigación participativa y comparativa. En términos generales, planteamos un grupo de control, un grupo experimental, y que también se hizo en Chihuahua y en Oaxaca. Entonces, este fue el objetivo que nos dio a lo largo de los meses. Iniciamos desde septiembre, hace casi ya un año, organizando la metodología, hasta el día de hoy que estamos cerrando con esta entrega de resultados. Un primer criterio que se definió, recordarán, fue ubicar escuelas en contextos distintos para ver qué sucedía en esta amplia gama de contextos. Primero, que hubiera niñas, niños de población rural e indígena, población rural y urbana, población indígena y no indígena, tanto en sus comunidades de origen como en las ciudades a donde migran. Y también, particularmente aquí en Chihuahua, se eligió la frontera norte. También se estableció el criterio de que la guía de participación para niñas y niños, que todas y todos tenemos aquí al frente, se trabajaría en dos rangos de edad. El primer rango de 7 a 9 años, que abarcó segundo y tercer grado de primaria, y también de 9 a 12 años, abarcando cuarto, quinto y sexto de primaria. Así se distribuirían los grados en estos rangos de edad, la guía de participación para niñas y niños. La guía de participación para adolescentes se trabajó en dos rangos de edad. El primero de 12 a 15 años con grupos de secundaria y el segundo de 15 a 18 años con grupos de bachillerato. Recordarán también que definimos una metodología para trabajar de cómo se iban a ir involucrando las personas, maestros, maestras, personal, asesor técnico pedagógico, o trabajadoras, trabajadores sociales de las distintas instituciones en estos grupos. El grupo experimental, a diferencia del grupo de control, tendría talleres
en donde niñas, niños y adolescentes recibirían sus guías y una motivación para trabajar con ella y detonar la participación. Y las personas adultas en estos grupos iban a cubrir tres funciones principales en ambos grupos, pero voy a explicar ahorita las diferencias. Habría encuestadoras, encuestadores, cuya función sería aplicar encuestas al inicio y al final para conocer de qué punto estábamos partiendo y para ver a dónde llegamos y obtener las responsivas de autorización de padres y madres de familia en ambos grupos. La diferencia entre el grupo experimental y grupo de control, estaba en los acompañantes. Las personas acompañantes en el grupo experimental iban a diseñar actividades específicas a partir de la guía y trabajarlas con los grupos. En el grupo de control o los grupos de control, las personas acompañantes solamente iban a generar un ambiente para que las niñas y niños trabajaran de manera autónoma, es decir, no realizaron ni diseñaron ninguna actividad, como ningún juego, ninguna dinámica, ninguna explicación. Eso no hubo en los grupos de control. Y también hubo personas observadoras que estuvieron presentes durante 5 sesiones que se trabajó con las guías en las escuelas y realizaron un registro de qué era lo que estaba pasando. Y una servidora y mi equipo de trabajo recibimos toda esta información y la sistematizamos. Entonces, esa fue la manera en que nos organizamos. Aquí pueden ver, la encuesta estuvo dividida en 3 secciones. La primera sección tiene afirmaciones en donde las niñas y los niños consideran que están participando ya en su vida cotidiana. Y 3 posibles respuestas en el caso de niñas y niños de 7 a 9 años. En el caso de mayores de 9 y hasta 18 había 5 posibles respuestas. Las respuestas son la frecuencia con la que viven estas afirmaciones. La segunda parte de la encuesta tiene que ver con cómo las niñas o niños consideran que su opinión se está tomando en cuenta o no, con qué frecuencia. Y el tercer aspecto de las encuestas se refirió a la información que reciben para poder participar. Aquí está el ejemplo también de las encuestas que aplicaron las personas encuestadoras para niñas, niños y adolescentes de 9 a 18 años. Como ven, aquí se amplió el rango de frecuencias a 5 frecuencias. Estas respuestas tenían una numeración que se categorizó para obtener niveles de participación. En Chihuahua trabajamos con 10 escuelas ubicadas en los municipios de Juárez, Chihuahua, aquí mismo, y Meoqui. En Oaxaca participaron 7 escuelas en estos municipios: Oaxaca de Juárez, Santa Cruz, Jojocotlán, San Pedro y San Pablo Ayutla, San Lorenzo, Cacautepec y Teotitlán del Valle, que todos estos municipios pues tienen características particulares de las que mencioné al inicio, contextos diversos. Hay municipios rurales, otros urbanos, otros donde la población indígena es originaria, otros en donde hay migración. Ustedes conocen perfectamente sus municipios aquí en Chihuahua. En este cuadro podemos ver el total de participantes por estado, los municipios y las escuelas que corresponden a estos municipios y qué grado participó de esa escuela. Y ya se imaginarán, en cada grado entonces se definió un grupo experimental y un grupo de control. En Oaxaca participaron en total 304 niñas, niños y adolescentes, 148 mujeres y 156 hombres. Y en Chihuahua, como vieron, más escuelas, 10 escuelas, todos estos grados, abarcando
como lo mencioné hace rato, primarias, secundarias y bachilleratos. En total participando en Chihuahua, 264 mujeres y 287 hombres. En total 551 niñas, niños y adolescentes. Por lo tanto, las conclusiones que voy a comentar más adelante son las que corresponden a 855 niñas, niños y adolescentes, 412 mujeres y 443 hombres. Como pueden ver también aquí, se respetó el criterio que se estableció al inicio de buscar que hubiera un número proporcional entre hombres y mujeres, más o menos equilibrado, para que no estuviera sesgado hacia más participación de varones o de mujeres. Perdón, voy un poco rápido porque ustedes van a tener el informe final en sus manos. Ya lo dejamos aquí en esta computadora. A través del instituto crearán los mecanismos para que lo puedan revisar a detalle. Aquí lo que nos importa mucho es que puedan dimensionar la cantidad de niñas, niños y adolescentes que colaboraron, las personas que se involucraron, y conocer los resultados globales y generales. Este cuadro, lo menciono, no está en el informe final, lo agregué hace una semana a partir de observaciones que nos hicieron una adolescente en Oaxaca. Era importante reconocer que los pueblos indígenas o los pueblos originarios tienen un nombre, son pueblos particulares, digamos, ¿no? Y no englobarlos como poblaciones indígenas. Entonces, para que podamos conocer y reconocer de qué pueblos originarios participaron en este pilotaje. En Oaxaca tuvimos del pueblo Mije 48 niñas, niños y adolescentes, 23 mujeres, 25 hombres, un hombre del pueblo Chinanteco, dos mujeres del pueblo Mazateco, un hombre del pueblo Triqui, del pueblo Zapoteco, 21 mujeres, 25 hombres, en total 46, y una mujer Mazahua en Oaxaca en un bachillerato. En Chihuahua, aquí yo lo puse tal cual las niñas y niños respondieron en las encuestas, aunque pudiéramos pensar que es el mismo grupo, pero los niños se perciben como tarahumaras, 23 de ellas y de ellos, 15 mujeres, 8 hombres, y del pueblo Rarámuri, 5, 3 mujeres y 2 hombres, que podemos, insisto, pensar en que es el mismo, pero las niñas y niños así se definieron y respetamos esa manera de definirse. En total en Oaxaca, 198 integrantes de pueblos originarios y en Chihuahua 56. Y repito, es de cómo ellas y ellos se perciben o se autodenominan. Voy a comentar un poquito cómo estuvieron los talleres y los resultados que se obtuvieron en los talleres para las personas adultas que se involucraron y también de las niñas y de los niños. Recordarán que el objetivo fue sensibilizar a las personas adultas y darles la información que iban a requerir para iniciar el pilotaje, proporcionarles sus encuestas, sus formatos de autorización, las hojas de registro, etcétera, ¿no? Esto se hizo en cada taller. En Chihuahua tuvimos 3 talleres en donde se involucró personal docente, administrativo y asesores técnico-pedagógicos, de la Secretaría de Educación y Deporte, los servicios educativos de Chihuahua, el propio Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, la Secretaría Ejecutiva del CIPINA Estatal y del CIPINA Municipal de Juárez. Participando en total 60 personas, 44 mujeres, 16 hombres. En Oaxaca hubo 2 talleres en donde se involucraron personal docente, autoridades municipales y una asociación civil. Del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, de la Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria, el Colegio Superior para la Educación Integral Intercultural de Oaxaca, el municipio de San Lorenzo Cacautepec, la Asociación Civil Botones que Ayuda y el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
participando en total 32 personas, 25 mujeres y 7 hombres. Los resultados no podríamos haberlos obtenido sin esta enorme colaboración y articulación, coordinación de todas estas instancias. Bien, aquí algunas imágenes de los talleres. Este es del taller de Juárez en el mes de enero. Perdón, algo que no sé es si podemos ver el video y se escuchará. ¿Sí? Este es un una muestra muy corta de un video que hicieron las maestras y maestros en Juárez. Bueno, aquí mientras lo ven esta parte les comento, es una parodia del corrido de ustedes. Sí, de qué bonita es Chihuahua, o qué bonito es Chihuahua, hicieron una parodia en relación a la participación de niñas, niños y adolescentes en su escuela. La nueva transformación, qué bonita es mi escuela. Padres, maestros y niños, todos están incluidos en mejorar nuestra escuela. Estamos comprometidos, qué bonita es mi escuela. Participemos contentos, échenle ganas docentes para incluir a los niños y a los adolescentes. ¡Qué bonita es mi escuela! Si todos pintan la escuela, todos la respetarán. Si están conscientes de eso, siempre la mejor habrá. ¡Qué bonita es mi escuela! Nuestros niños son capaces de tomar sus decisiones y de aportar a las nuestras, logrando transformaciones. ¡Qué bonita es mi escuela! ¡Tan, tan! Bueno, una muestra del ingenio y la creatividad que se invirtió, digamos, ¿no? Que redescubrieron que tiene el personal docente. En Chihuahua, aquí mismo, esta sala se convirtió en una sala de capacitación, agradeciendo mucho esa flexibilidad del instituto, y se trabajó. Por cuestiones de tiempo, no lo voy a proyectar, pero también se queda aquí la presentación. Este es un ejercicio que hizo un equipo en relación a la participación de niñas, niños y adolescentes con las personas con las que viven. Hicieron toda una historia de esta niña cuyos padres quieren que sea lo que ella no quiere ser. Entonces, la niña dice que puede participar decidiendo su futuro. Igual en Meoqui se hizo el taller respectivo para sensibilizar y dar la información necesaria para entrar al pilotaje. Estas son imágenes también de los talleres en Oaxaca. Aquí me voy a ir un poquito rápido para que podamos ver después testimonios de niñas y niños. En Juárez se hizo el primer taller con el grupo experimental. Los talleres con los grupos experimentales tuvieron el objetivo de arrancar y de crear ambientes para que las niñas y niños con sus propios lenguajes, que generalmente son lenguajes artísticos y lúdicos, son más lenguajes creativos, expresaran su necesidad de participar y entregarles las guías en un ambiente de entusiasmo y despertando su curiosidad, motivando para ejercer su derecho a la participación. Tuvimos aquí en Chihuahua 3 talleres. Mencionaba el de Juárez, aquí mismo en Chihuahua, en la escuela Ramón López Pérez, y en Meoqui con las 2 escuelas participantes, que fueron 2 grados de la escuela Eloísa Flores
y un grado de la telesecundaria 6018, si no me equivoco en el número. Bueno, pero es la única telesecundaria que está en Meoqui. En total, aquí participaron 112 niñas, niños y adolescentes, 62 mujeres, 50 hombres, y tuvimos la colaboración extraordinaria de 32 personas adultas que estuvieron tanto como observadoras como colaboradoras. En Oaxaca, tres talleres para, recordarán, insisto, grupo experimental. En Oaxaca, en la comunidad de Ayutla y en Santa Cruz, Jojocotlán, con un total de 146 niñas, niños y adolescentes, 71 mujeres, 75 hombres y 20 personas adultas que se involucraron en toda la parte logística. Aquí algunas imágenes de los talleres con las niñas y niños. Este es el taller de Juárez en enero. Es el taller de Chihuahua aquí mismo con... pueden ver lo que las niñas y niños estuvieron elaborando, que expresa mucho de su sentir a nivel gráfico. Aquí está, es igual un video muy cortito, ya lo pueden ver ustedes, les dejo la presentación de una porra que hicieron estas niñas de segundo grado a la palabra convivencia, una porra a esa palabra. Este es del taller de Meoqui, trabajando ahí los tres grupos. En Oaxaca, el taller en Jojocotlán. Y aquí quiero destacar lo que escribió una niña ese mismo día que recibió su guía. No importa que no fuera necesariamente la actividad que la guía decía. Ella vio el espacio en blanco, vio la invitación a escribir y escribió esto. Hoy en el proyecto nos fue muy bien. Espero que sigan viniendo. Es divertidísimo. Nos dieron la guía y es muy divertida. A mi guía la voy a llamar Verónica y va a ser mi mejor amiga y voy a aprender con ella. Iris. Bien, este es el taller de Ayutla, una comunidad indígena. En el informe final, allí van a encontrar también las cartas metodológicas de lo que se trabajó en cada uno de los talleres para que ustedes también lo puedan tener. Porque hicimos una pequeña adaptación al final. Para muchas niñas y niños, hablar de lo que viven en sus familias es muy difícil. Sobre todo en los contextos como en Chihuahua, en donde hay separación de padres y madres, en donde hay mucha migración también. Era difícil que de entrada dijeran, sí, en mi familia pasa esto o esto otro. Entonces, hicimos una modificación, agregamos una actividad que es la creación de un animal fantástico. Es una técnica proyectiva en donde a través de dos palabras crean historias posterior a la creación de estos animales fantásticos. Y entonces ahí, como hablan de lo que le está sucediendo a este animal, no están hablando de sus propias vidas, es más fácil que en las vidas de estos animales fantásticos, ahí se refleje lo que ellas y ellos viven. Y es una manera de abordarlo que es menos dura para las niñas y niños hablar de lo que están viviendo, sobre todo, insisto, en estos contextos que son tan complejos y adversos para ellas y ellos. El taller de adolescentes en Oaxaca, en el Instituto Electoral, también allí afortunadamente tuvimos el apoyo del consejero que nos permitió desmontar su sala por completo y hacer allí los talleres. Vamos a ver el video, no sé si la licenciada Rita de Oaxaca quisiera presentarlo y me puedan apoyar aquí antes de compartirles los resultados. A instancias de la consejera Rita en Oaxaca, se hizo un pequeño video con testimonios de las algunas niñas y niños que participaron. Así que vamos a ver este video.
hacer actividades, trabajar, trae actividades, trae todas las actividades, participar, todos podemos participar, pintar, leer, que podías elegir diferentes actividades según a tu personalidad y a tu gusto. Y pues eso me gusta porque no tienes que hacer una cosa cerrada, puedes elegir entre varias opciones. Claro, esto fue las actividades al que las nos entendieron mucho y sí me gustó las demás actividades al que las nos entendieron mucho. Pintar, dibujar. Me gustó las actividades, todas, hay algunas que no se entendía. Lo que más me gustó fue que conviví con todo mi grupo y pues tuve más oportunidad de conocer nuevos temas. Lo que más me gustó fue que fue muy dinámica y trabajamos el compañerismo con todos. Normalmente todos los compañeros no convivimos, pero en esta ocasión sí lo hicimos y fue como una manera en la que nos unimos más. Aparte, cuando fuimos al lugar, conocimos a más chicos y eso fue muy agradable porque conocimos como sus estancias, todo lo que hacían, las distintas cosas que hay en otras escuelas y que no hay acá. Entonces eso fue algo muy agradable y también nos enseñaron algunos derechos que no los teníamos muy en mente o no los practicábamos tanto. Lo que más me gustó fue que había leído y aprendido varios derechos, una forma más de vivir la vida con esa guía y aprendí muchas cosas más. Fueron principalmente las actividades que nos ponían las personas encargadas de nosotros, que eran muy, muy dinámicas, en la mitad del grupo eran muy dinámicas, dábamos nuestro punto de opinión, y en la guía eran los colores, los dibujos, porque era entretenido y te llamaba mucho la atención. Lo que creo que más me gustó fue que fueron muy dinámicas, es decir, pudimos convivir entre todos los que estuvimos presentes y pues socialicé más igual con mis compañeros y gracias a eso de las guías y aprendí muchas cosas. Las actividades que eran, por decirlo, tomar en cuenta todos las participaciones de nuestros compañeros y todas tomar en cuenta. Fue cuando hicimos unos dibujos. Un dibujo inventado por todos, que fue en equipo, que me gusta trabajar en equipo con mis compañeros. De igual manera, aquí cuando hicimos un tenedero de los derechos, y igual cuando hicimos equipos de tres, y alguien estaba haciendo el papel de que no veía, ciego, el sordo y el manco. Y teníamos que ir ayudándonos entre los tres, así para poder recorrer todo el lugar. Que tenía ideas y propuestas nuevas para solucionar problemáticas o algunas situaciones que surgían en nuestra vida escolar como familiar. Pues hubo muchas cosas que sí me gustaron. De hecho, estuve trabajando las actividades con nuestros tutores y sí realizamos varias que pues fue sobre actividades que se hacían aquí en la escuela, en la comunidad, en familia, algo así. Y pues sí, estuvieron muchas actividades que me gustaron. Al principio no lo entendía porque lo leí por leer y después le presté atención a los casos y en algunos de ellos me sentí identificado y gracias a ello pude pensar en algunas circunstancias y pude salir de algunos problemas. Ahora sí que supimos algunas cosas, o sea, que no sabíamos, entonces como que leyendo el libro nos centramos más cosas de que teníamos derechos. Estuve bien porque aparte de que traía palabras sencillas, era entendible. Había partes donde hablaba mucho sobre así cómo nos sentíamos y cómo era expresarnos, igual de cómo estábamos con el compañerismo. Los textos. No me gustó porque no me pareció muy interesante. Sí, de que no podría ponerse de acuerdo. Que no hubo muchos dibujos y tantos juegos didácticos como pensé. De hecho, no hubo nada que no me agradara. Todo me agradó y pues hasta eso me gustó mucho. El tiempo, no me gustó el tiempo porque a veces estábamos muy metidos en la actividad, en el juego que nos habían puesto.
y sentíamos la necesidad de decir más y decían, no, ya se terminó, ya no podemos. Trabajarlo en el aula, queríamos, bueno, yo quería salir del aula y trabajarlo. Algunos ejercicios, porque hay unos que no se entienden muy bien, pero hay otros que sí se entienden mucho y pues por lo general fueron esos los que yo trabajé. Que hubiera más juegos acá, porque no hay muchos, que participemos en la escuela y en la comunidad. Que hubiera más botes de basura en mi escuela, ya que no contamos con ellos, entonces que hubiera más juegos de canchas deportivas o más centros de convivencia. Aquí lo practicamos nada más por un grupo y a mí me gustaría, de mi parte, me gustaría que lo practicaran en general, pues en otras escuelas y con más grupos, ya que esto a mí me ayudó a estar en más compañerismo con los demás y pues me ayudó más en socializar con otras personas. Pues me gustaría que las demás personas pudieran adquirir esa guía y así implementar en su vida, en sus días, todo lo que aprendieron de esa guía. Que nos tomaran más en cuenta las opiniones que nosotros damos a las personas mayores. A veces no nos toman muy en serio lo que decimos. Quiero que cambie. Que cambiara, creo que la forma en que conviven muchas personas, porque hay unas que son muy irrespetuosas, entonces también eso podría cambiar y pues que socializáramos más y que hubiera confianza y todo también. Y también, por ejemplo, en la guía venía sobre lo de que un niño tiene derecho a jugar y todo eso, entonces también que los papás o todas las personas adultas se pudieran informar con esa guía para saber los derechos igual que tenemos muchos de nosotros. Que en la toma de decisiones o opiniones tomaran más en cuenta a los adolescentes, a nosotros, porque a veces como uno piensa que está un poco, no es mayor de edad, piensa que no tiene conciencia ni sabe elegir bien, entonces me gustaría que tomaran más en cuenta nuestras opiniones. Que en la escuela hubiera más trabajo en equipo, que nos apoyáramos más entre todos. Así que hubiera más apoyo entre compañeros y no tanto así distanciarse. Así más de compañerismo, más de enlaces, más de así, de llevar una buena comunicación. Por ejemplo, los servicios, la igualdad de género, esas cosas que son muy importantes, yo veo que no las toman muy en cuenta. Sí, en la comunidad sí, pero por ejemplo, que hubiera más diálogo y más intervención de los jóvenes y así también de las mujeres. Aquí en la escuela que parece que no teníamos como mucha participación aquí y pues me gustaría más enterarnos de qué es lo que pasa aquí en la escuela y que todos supiéramos, o si también podíamos resolver algo nosotros para ayudar a la escuela. Pues como lo pudieron constatar en algunos de estos testimonios, los resultados que la guía nos arrojó en este pilotaje, pues son desafiantes, ¿no? Es muy interesante todo lo que las niñas y niños dicen en las encuestas y en las sesiones. Vamos a conocer algunas de estas mismas constantes que mencionaron ya en los testimonios. ¿Qué pasó en las sesiones de trabajo con la guía para niñas y niños? Algo sorprendente fue que tanto en los grupos experimentales como en los grupos de control hubo una apropiación de este material. En niñas y niños no hubo prácticamente diferencias en cómo trabajaron y amaron, por usar esta palabra, sus guías. Sí, todo fue esta apropiación de este material se expresó en un interés permanente prácticamente en todas sus sesiones. Las niñas y niños decían, es nuestra sesión con la guía, vamos a trabajar con la guía, qué bueno que ya es viernes, me la puedo llevar, me la quiero llevar a la casa,
quiero trabajar ejercicios con mis padres, con mi madre, con mis hermanos y hermanas más pequeños, y disfrutaron todas las actividades que realizaron. Hubo grupos en donde hicieron dos veces todas las actividades y en otros grupos repetían alguna otra actividad. Entonces, esta apropiación que hubo fue realmente disfrutable, ¿sí? En estos grados, más niñas y niños más pequeños, llegaron a realizar propuestas para mejorar la convivencia en sus familias y en sus escuelas. Y estas propuestas que hicieron tienen que ver con dar a conocer que tienen derecho a la participación. Para las niñas y niños es muy importante, en cuanto conocen esto, que los demás, las y los demás también lo conozcan. Y se despertó el interés por participar en su comunidad y en los medios de comunicación. Este es un ejemplo que van a encontrar a lo largo del informe de los cuadros comparativos que se hicieron concentrando los resultados de las encuestas. Hay una semaforización para que puedan identificarlo con mucha más facilidad. El color verde, obvio, quiere decir vamos bien. Hay porcentajes, digamos, arriba del 1%. En los niveles que pueden ser óptimo, aquí un 0% en el nivel escaso, pues es alentador. No hay ninguna niña o niño que considero que en la participación, que su participación en la vida cotidiana fuera escasa. Pueden ver aquí este solo como para una primera vista. El color amarillo, básicamente lo coloqué en el nivel regular de la participación, cualquier porcentaje arriba de 1%, digamos, en el nivel regular, pues obvio es una llamada de alerta. Y el rojo está colocado básicamente cuando encontramos un porcentaje arriba del 1% en el nivel, perdón, arriba del 0.01%. En el nivel escaso. Aquí de entrada pueden ver en esta tabla comparamos qué pasa entre niñas, niños, adolescentes, en este caso es de niñas y niños, que se considera indígena y quienes no se consideran indígena. Y van a encontrar aquí una diferencia, es una resta matemática, donde hay números en negativo. Quiere decir que hay una diferencia en desventaja de la población indígena en este caso. Hay tablas parecidas comparando entre hombres y mujeres, es decir, niñas y niños, sobre todo si hay alguna diferencia hacia las mujeres, que son quienes históricamente han vivido desventaja, no porque no estemos pensando en los niños, sino porque estamos considerando discriminaciones históricas. Y también cuadros comparativos entre población que tiene alguna discapacidad, niñas, niños, adolescentes que tienen alguna discapacidad y quienes no tienen alguna discapacidad. Quise colocar esta, que es el comparativo entre quienes se consideran indígenas y quienes no, porque es la que tiene las diferencias más grandes. Es decir, en estos dos estados, estas niñas y niños participantes que viven, esa es una condición, parte de su identidad, ser pertenecientes a un pueblo originario, tienen mayores desventajas. Si ustedes ven aumentar, y bueno, vamos a verlo también ahorita, en general mejoraron los niveles de participación, aumentaron, eso nos dijeron las niñas, niños y adolescentes en las encuestas, pero no de la misma forma. UNICEF tiene esta particularidad y característica de siempre ponernos en alerta qué está pasando con las niñas y niños en contextos de mayor vulnerabilidad. Y esta es una de las condiciones
que limita el ejercicio de los derechos a una niña, a un niño, si es de una población indígena. Al menos, digamos, eso lo podemos quizás ver o intuir, pero cuando yo estuve haciendo aquí, poniendo en números esto, sí para mí fue algo sorprendente ver que la condición de ser indígena o pertenecer a un pueblo originario representa mayor desventaja que ser mujer o que incluso tener alguna discapacidad. Entonces es así como algo que hay que estar atentos. Es un ejemplo, van a encontrar ahí de cada rango de edad en cada estado estas tablas comparativas. Y bueno, aquí ¿qué nos dijeron en las encuestas? A nivel general, niñas y niños de 7 a 9 años. Al final, aumentó el nivel escaso en la variable consideración de opinión. Y yo lo interpreto como diciendo, y que también un niño lo comentó al inicio, yo leí por leer, o quizá contestaron por contestar, que les pusimos los pusimos frente a unas encuestas al inicio, pero después de trabajar la guía, empiezan a ubicar en qué consiste, si de verdad están participando, si les están tomando en cuenta en las escuelas, en sus familias. Y entonces en la segunda encuesta aumentó el nivel escaso, de tal manera que nosotros decimos, ahora se dan cuenta con mayor claridad de que no los estamos tomando en cuenta, porque fue el único rango de edad en donde aumentó el nivel escaso de participación. En niñas, niños de 9 a 12 años perciben que su participación mejoró en todos los niveles. Ustedes van a encontrar aumento en los porcentajes de color verde. Sin embargo, lo que señalé hace rato, no fue de la misma manera para quienes son originarios de una población indígena o para quienes cuentan con alguna discapacidad o para quienes son mujeres. En algunos aspectos sí, en otros no. Y bueno, fueron 5 sesiones de trabajo, ¿no? Eso solo es para que lo tengamos presente para intencionar cambios posteriores. En la guía de trabajo, la guía para adolescentes, ¿qué sucedió? Aquí sí hubo diferencias, hubo un mayor interés en los grupos experimentales más que en los grupos de control. Y esto fue porque sus profesores, profesoras, tutores, personas que trabajó con ellas y ellos, buscó en todo momento mantener su interés. Y fue a través de ejercicios lúdicos o creativos, artísticos, como se mencionó. Sin embargo, eso no quiere decir que en los grupos de control no haya habido interés o un reconocimiento. Al contrario, las y los adolescentes reconocen que las guías les aportan para sus vidas. Descubren que son personas que tienen derechos, quizás este es el descubrimiento más importante, que nadie, como decían también en los videos, nadie les había dicho, o ellas y ellos no lo sabían, y que tienen derecho a hablar de su salud, del descanso, de su tiempo libre, de participar en su seguridad, y que también necesitan participar en sus entornos, reconociendo que la necesidad de tomar acuerdos entre sus pares, entre compañeras, compañeros, en sus familias también, pero sobre todo con las personas adultas. Identifican muy claramente que esta es indispensable que las personas adultas tengan esta actitud de escucha. Y aquí se tuvieron muchas propuestas de incidencia en sus espacios. Aquí las y los adolescentes sí abarcaron prácticamente propuestas en todos sus ámbitos, en sus familias, en sus escuelas, en su comunidad. Y decirles que justo aquí en Chihuahua, en la preparatoria 8423, llevaron a cabo el inicio como de estos proyectos de incidencia en su comunidad. Ya no sé qué más pasó, yo sigo todavía con la espinita de cómo les fue en este
en este proyecto, pero decirles que sí, ya están haciendo propuestas y las llevaron a cabo aquí en Chihuahua. En las encuestas, ¿qué nos dijeron? Mejoraron todos los niveles. Ahí mejoraron, tenemos muchos verdes, aunque no completamente se disminuyen las desventajas, sí se mejora, como mencionaba ahorita al ponerles el concentrado. Sí hay una pequeña desventaja hacia las mujeres, hacia quienes se consideran indígenas y hacia quienes tienen alguna discapacidad, pero sí se reduce. No se logró eliminar, también insisto, es poco tiempo, pero sí se logra reducir esa desventaja y esa diferencia. Y solamente hubo un grupo, que fue un grupo de control, el único que no tuvo ninguna mejora, y fue esa mejora en quienes, no representó mejora entre quienes cuentan con alguna discapacidad. En las demás condiciones sí hubo mejoras. ¿Qué podemos concluir? Ustedes van a tener y pueden revisar en el informe a detalle de sus escuelas, está el concentrado de las sesiones, cómo se sistematizó, están los resultados de las encuestas, les recuerdo, la tendrán aquí, de hecho ya está aquí en esta computadora. Ustedes ya se organizarán para distribuirlo. Pero la conclusión es realmente magnífica, a mi punto de ver. Porque las guías, como ya nos lo decía la consejera que nos recibió al inicio, su intuición no le falló. Las guías contienen una propuesta totalmente accesible y amigable para que las niñas y niños se apropien de su derecho a la participación, pero sobre todo, y más allá del ejercicio de las actividades, digamos, de responder una sopa de letras y todo esto, se dan cuenta claramente de que se están formando, de que están preparando como ciudadanas y ciudadanos para promover una convivencia armónica. Era realmente muy claro cómo el describirnos las sesiones de trabajo, las niñas y los niños dicen, sí, pero vamos a ponernos de acuerdo, sí, pero hay que dialogar. Y se van convirtiendo ellas y ellos en estos mismos promotores de una convivencia más incluyente, ¿no? Y, por supuesto, como decía también, todas las actividades son de fácil comprensión y conllevan este elemento de disfrute, que es ideal en un proceso de aprendizaje. Creo que cometimos un grave error sacando, no sé quién ni cómo, pero en las escuelas sacamos el juego de las escuelas y pensamos que aprender tenía que ser todos sentaditos como robots, etcétera, cuando las niñas y los niños aprenden jugando, y eso fue también muy reiterativo en las sesiones que nos mostraron. La guía para adolescentes es reconocida por ellas y por ellos, sumamente importante para conocer sus derechos, para favorecer el cuidado de su salud, para proteger su seguridad y para despertar su capacidad de propuesta. Puede mejorarse la guía, hubo muchas sugerencias en cuanto quizás a algunos conceptos que quizá en algunos ambientes podemos estar muy acostumbradas, pero para ellas y para ellos escuchar de primera instancia que es un observatorio juvenil de medios, pues sí, como que hacían, nos sugirieron y comentaron, ¿no?, que algunos términos podrían explicarse mejor. Y también hicieron muchas propuestas en cuanto al diseño gráfico, porque, bueno, estamos también en terreno en donde la imagen es valorada más que el texto entre las personas adolescentes. Entonces, hubo muchas sugerencias en ese sentido. Y entonces, pues estamos frente a una herramienta muy, muy completa y que además todo este ejercicio nos aporta una claridad de cómo tendría que ser el acompañamiento de las personas adultas para poder trabajarla. ¿Por qué? Porque las personas adultas también son claves.
siguen siendo representantes de figuras de autoridad para las niñas, niños y adolescentes. Y entonces, si este acompañamiento es adecuado, se construyen realmente espacios más incluyentes, que es lo que las niñas y niños ya fueron apuntalando. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Cómo tendría que ser este acompañamiento? Primero, facilitar espacios de escucha. Las niñas, niños saben qué quieren, cómo lo quieren, pero si no les escuchamos, no sabremos nosotros tampoco. Propiciando entonces ambientes de libertad, de reconocimiento, de valoración, promoviendo un trabajo colaborativo y creativo, orientando y apoyando las iniciativas que ya están surgiendo entre las niñas, niños y adolescentes, favoreciendo la identidad de los pueblos indígenas originarios e incluyendo a las niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Aquí algunas imágenes que ustedes nos facilitaron, las personas que fueron observadoras del trabajo ya de las sesiones con sus guías, y como ven, la apropiación, aquí están escribiendo las niñas y niños que quieren, cómo quieren que se modifique el reglamento de su salón para que haya una mayor convivencia. Si hiciéramos un análisis gráfico, pero no llegamos a tanto, pero aquí de primera instancia se puede ver cómo estas dos niñas se aprecian, están cerca y en sus cuerpos ponen dentro a otras niñas y niños. Es decir, se sienten parte de o se integran, ¿no? Podemos decirlo así. Estas igual son imágenes de Chihuahua. Realmente hicieron un trabajo bien interesante de romper con la monotonía de las clases. Yo adoré a este maestro aquí, Facundo, sentado en el suelo jugando con las niñas y niños. Aquí la maestra, no recuerdo si es María o Ángela, en Meoki, saliendo al patio a trabajar con las niñas y los niños. Es decir, se comprendió el mensaje de las guías, ¿no? Que es estar en el nivel donde las niñas y los niños construyen su mundo. Y para finalizar, ¿qué queremos proponerles para continuar, para dar seguimiento? Crear primero círculos de aprendizaje con las personas que colaboraron en este pilotaje. Compartir experiencias unas y otras. Hubo mucha riqueza, pero incluso en una misma escuela se quedaba un poco aislada. El encuestador hizo su trabajo, o la encuestadora, la persona acompañante también, y quien observó también, pero en pocas escuelas se reunieron para compartirse. Entonces, hacer este ejercicio no solo en las escuelas, sino en todas las que participaron. Algo importante, fortalecer las habilidades socioemocionales de las personas adultas. ¿Por qué? Porque necesitamos reconocer nuestra capacidad de liderazgo, de mediación, de trabajo en equipo y fortalecerla, que es lo que requieren las niñas, niños y adolescentes. Entonces, podemos también diseñar un esquema de trabajo interinstitucional con las instituciones, valga la redundancia, que colaboraron, entre CIPINAS, entre el Instituto Electoral, entre las Secretarías de Educación, y promover el derecho a la participación a través de esta herramienta en programas que ya existan, y si no nos funcionan o vemos que no nos dan, pues crear nuevos programas. Y por supuesto que en este aprendizaje mutuo es compartir y enriquecer las iniciativas que vayan tomando las propias niñas, niños y adolescentes. Ya están sugiriendo una serie de cuestiones que necesitamos revisar, valorar para impulsar. Por mi parte, no me queda de verdad más que agradecerles muy, 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 con todo el corazón, por su enorme colaboración, compromiso. Le dimos mucha guerra a Fernanda, a Rita,
en Chihuahua, en Juárez también, ¿no? Donde se alentaban un poquito, allí estábamos, ¿no? Entonces, realmente fue un compromiso de todas y todos. Gracias. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Agradecemos la participación de la consultora de UNICEF, María Cristina Salazar Acevedo. Cabe también mencionar que, pues, lamentablemente, por épocas de vacaciones, no pudieron estar presentes los niños, niñas y adolescentes para poder participar en este evento. Bueno, es el turno del Instituto Estatal Electoral y Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca. Vamos a escuchar un mensaje por parte de la consejera Rita Bel López Vences. Adelante, por favor. Gracias. Muy buenos días a todas y todos. Un gusto estar nuevamente en Chihuahua. Qué bonito es Chihuahua, debo de reiterarlo. Y bueno, pues reciban también un saludo con mucho gusto de mis compañeras, consejeras y consejeros que integran el Instituto Estatal, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, y que pues estuvimos involucrados de igual forma como aquí en este proyecto que de verdad es bien bonito, y así lo ponía yo todas las veces que estábamos haciendo actividades, que valía mucho la pena darle seguimiento y difusión. Felicito enormemente a los integrantes del Consejo General de este Instituto Estatal de Chihuahua por el compromiso, por el seguimiento que dieron a las actividades y, por supuesto, por permitirnos pues escuchar los resultados, difundirlos y haber invitado a las instituciones que pueden estar involucradas en el uso de esta guía. Y bueno, pues todas las actividades que realizaron, muchas felicidades. También agradecerle especialmente al consejero Saúl, que nos acompañó en su momento en Oaxaca cuando también hicimos la presentación de estos resultados allá. Y bueno, pues es una gran labor la que hizo la consultora Cristina Azar, con una gran dedicación. Yo pude estar en el taller que se dio para personas adultas, con de verdad un gran aprendizaje. El mensaje que se llevan las personas, que aparte iban a dar seguimiento a las niñas, niños y adolescentes, pues también era este asunto personal, ¿no? De repente decir, yo lo estoy haciendo con mis hijos, ¿no? Esto de imponer cómo se visten, cómo, a dónde van a ir, qué van a hacer, cuándo hablan, cuándo no. Era un asunto de verdad que creo que todos quienes estuvimos en estos talleres, pues pudimos ver cómo estamos educando a niñas y niños en los espacios donde nos toquen. Entonces fue muy interesante escuchar también las reflexiones al terminar el taller, de qué cosas podemos cambiar y cómo podemos involucrarnos con ellas y con ellos, que tienen mucho que decirnos, y nosotros creo que somos los principales en aprender de la niñez y de la juventud, y eso nos hace mucha falta, y este pues fue un momento muy importante. Así que bueno, pues reconozco el gran trabajo que hizo CIPINA, INE y UNICEF en haber hecho estas guías con tal profesionalismo, de tal forma que son un mecanismo, como ya decimos, con resultados positivos que pueden servir de manera muy personal para niñas y niños, y animarlos a participar en nuestra sociedad que tanto le hace falta escuchar a la niñez. Como saben, el año pasado se llevó a cabo una consulta infantil organizada por el INE y en coordinación con la mayoría de los OPLES a nivel nacional. Y bueno, a mí me alarman los datos que vienen, ¿no? Hay que revisarlo, están ahí en internet los resultados de esta consulta infantil, que también desde luego ya se hizo la presentación por parte de los institutos electorales. Y las cifras que yo traigo el día de hoy me sorprende más, porque pues, es el ámbito en el que trabajamos. Y bueno, pues es que solo el 1.6% de niñas, niños y adolescentes confía en los partidos políticos, y el 2.5% confía en sus gobernantes. Y en cuanto a que cuando les preguntaban a esta misma población qué querían ser cuando fueran grandes, solo el 5.1% dijo que le gustaría participar en la política, en cuanto a niños en un rango de 10 y 13 años, y solo el 7.3% de los adolescentes quisieran ser políticas y políticos, ¿no? Entonces, son datos creo que también deben llegar a la gente que está en los partidos políticos, a nuestros gobernantes, a las personas de las instituciones, que tenemos que seguir generando mecanismos para que
se involucren en estos temas, porque pues son las futuras generaciones que estarían, que deberían estar como planeando qué hacer por su país, qué mejorar, y sin embargo no creen como en estos mecanismos, y bueno, pues es necesario fortalecer en este ámbito el conocimiento de qué hacen los partidos políticos y mejorar, que ese sería como el gran reto que tendríamos. Y bueno, pues me agrada mucho que el resultado de estas guías sea positivo, que sea una herramienta que funcione, que me parece también no es cara, la pueden descargar de internet, aquí tenemos algunos ejemplares, se puede descargar de internet, en el Instituto Estatal Electoral la tenemos alojada en nuestro sitio y bueno, pues la pueden tener de manera pronta. Es relevante que estas guías para niñas y niños y adolescentes sea un instrumento que ellos hayan señalado que es de participación activa y que haya despertado el interés por participar en su comunidad. Eso se me hace muy bello por parte de ellas y ellos. Y bueno, tenerlos en el instituto también en estos talleres fue genial, fue una de las experiencias más bonitas y de las visitas más agradables. Siempre hay visitas agradables, por supuesto, en el instituto, pero fue de las más agradables que tuvimos. Fue una gran sensación bajar, bueno, todo el día estar escuchando como todo el murmullo de las actividades que estaban realizando, fue muy divertido para ellas y ellos. Y bueno, hubieran visto cómo quedó nuestra sala de sesiones, a mí me dio miedo, yo dije me van a correr aquí porque estaba aquello, parecía que había pasado un huracán, pero pues eran niñas y niños participando, se fueron muy, muy contentos, y también lo pudieron manifestar algunos de ellos cuando los invitamos a la presentación de resultados, que les había gustado salir como de ese contexto de sus escuelas, de sus comunidades, para ir a otro sitio, para conocer el instituto. Entonces, sí fue una experiencia para nosotros muy, muy bonita. Y finalmente, pues aprovechando que hay diferentes representaciones de otras instituciones, pues que se pueda difundir y promover este tipo de guías o las guías en sí que se puedan utilizar en todas las actividades que tiendan a fomentar la participación de la niñez y la juventud. Es un instrumento eficiente, eficaz, ya está ahí el pilotaje que nos lo dice, hay cosas por mejorar, pero por ahora puede funcionar muy bien. Hay que seguir generando mecanismos y espacios para la niñez y la juventud, es muy necesario. Y ahí sí, porque todas y todos, padres, madres, instituciones y la ciudadanía en general, tenemos una gran responsabilidad con la niñez y la juventud y que tengan los espacios correspondientes en nuestro país para ser escuchados y escuchadas. Muchísimas gracias. Que tengan un buen día. Muchas gracias. A continuación escucharemos las conclusiones y propuestas de seguimiento y pilotaje por parte de Johan Aldana, representante de UNICEF. Adelante. Primero quiero agradecer por parte de UNICEF el que todos se hayan convocado aquí para escuchar los resultados de implementación de ambas guías, de la guía de participación de niñas y niños y la guía de participación para adolescentes. Quiero agradecer también a los institutos electorales de Chihuahua y Oaxaca por la apertura. Quiero compartirles que estamos hoy aquí presentando estos resultados por una petición del Instituto Electoral de Chihuahua que se nos hizo, y eso habla del compromiso que hay por el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes. Eso habla también de la importancia que para todas las instituciones que estamos aquí presentes significa el involucrar a niñas, niños y adolescentes como parte de nuestra comunidad, reconocer sus voces y reconocer también lo que tienen que aportar en esta convivencia y en el ejercicio de derechos que todas y todos debemos hacer día a día. Para UNICEF es muy importante en el trabajo que hace contar con aliados importantes. Mucho de lo que nosotros hacemos indiscutiblemente no llegaría a buen puerto si no vamos de la mano con instituciones y con gente que cree en lo que nosotros creemos. En este sentido, es muy importante que estemos todos reunidos aquí. Quiero agradecer también a Cristina por la presentación de los resultados.
Ya es la tercera ocasión, estamos como de gira presentando los resultados y hemos encontrado mucho interés de parte de las personas que han estado invitadas a estos eventos, pero también el compromiso de continuar, que esa es una de las grandes preguntas. Ahora, Cristina lo mencionó en su presentación, los resultados son desafiantes, y el desafío lo tenemos que afrontar todos juntos. El derecho a la participación es muy relevante, ya que se ha venido construyendo poco a poco, sobre todo para niñas, niños y adolescentes. Hoy estamos en una sociedad que exige a sus jóvenes que se comprometan activamente en la toma de decisiones de sus comunidades. Estamos exigiendo a jóvenes que participen y que sean activamente responsables de sus acciones y de las de su comunidad. Pero los hemos invisibilizado prácticamente toda su vida, como si las etapas de la vida de una persona estuvieran desarticuladas una de otra. Si no comenzamos a construir los hábitos para dirimir controversias, para llegar a acuerdos, para dialogar entre pares desde la niñez y la adolescencia, es difícil que en la etapa adulta sientan un compromiso, una pertenencia importante con su sociedad. Por eso es importante hablar del derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes, pero dejar atrás la perspectiva de otorgar derechos discursivamente. Los derechos los tenemos que hacer factibles materialmente, y ese es el desafío. ¿Cómo comenzamos a construir la sociedad que queremos tener desde el inicio de la vida, desde la infancia? ¿Cómo reconocemos los aportes que niñas, niños y adolescentes pueden tener para mejorar nuestras sociedades? ¿Cómo formamos ciudadanos que sean proactivos, que sientan pertenencia y que puedan llegar a hacer las transformaciones que queremos en nuestras sociedades? Y para esto sirve el derecho a la participación. Y por eso en UNICEF es muy importante para nosotros darle luz a estas voces que ahí están, pero que históricamente no hemos reconocido, o como lo dijo una chica en el video, no tomamos en serio. Es también muy relevante entonces que estemos aquí las instituciones que estamos, porque el desafío es a partir de ahora. Las guías son una herramienta que hemos piloteado para saber, conocer sus fortalezas, en qué pueden mejorar, pero son eso, son una herramienta. El verdadero reto es cómo vamos a garantizar el derecho a la participación de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Tenemos ya estas guías que nos pueden ayudar, pero ¿cuál es el compromiso que vamos a tomar a partir de ahora? ¿Cómo vamos a permitir que el derecho a la participación deje de ser eventos donde escuchamos a procesos completos que tengan objetivos finales, que sean permanentes, que sean idealmente autogestionables por los propios adolescentes, por niñas y niños, y que le demos el escenario, la misma relevancia de las que tienen los adultos? ¿Cómo vamos a garantizar eso? ¿Cómo nos vamos a comprometer a tomar en serio lo que ellas y ellos dicen? ¿Y cómo lo vamos a incorporar a la toma de decisiones que hacemos en todos los ámbitos? En la escuela, en nuestras familias, en nuestras comunidades. Y entonces, aquí empieza el desafío. ¿Qué vamos a hacer a partir de ahora? Contamos con herramientas que han sido ya implementadas, de las cuales tenemos ya una evaluación inicial. Y ahora entonces, ¿cómo vamos a garantizar que esos procesos de participación para niñas, niños y adolescentes tengan continuidad? Pero no nada más que tengan continuidad. ¿Dónde vamos a encontrarles los foros para que esas conclusiones, esos diálogos, eso a lo que ellos y ellas han llegado, tenga cabida y sea tomado en cuenta para la toma de decisiones? Para que en sus escuelas sea de vital importancia, no nada más
las opiniones de mejora que ellos puedan tener, pero la forma en que ellos viven la escuela, cómo se sienten en la escuela, qué les significa la escuela y cómo se apropian de los aprendizajes, no nada más curriculares, pero de convivencia, de diálogo, de compromiso con el otro que tengo, con mi par, con las personas adultas también. ¿Cómo vamos a llegar a eso? Entonces, reitero, a nombre de UNICEF, me gustaría agradecer la asistencia el día de hoy, el compromiso, la participación que han tenido en la implementación de estas guías. Evidentemente, el agradecimiento va también para las niñas, niños y adolescentes que participaron en la implementación de estas guías. Y en especial a Cristina, que ha hecho un trabajo muy importante, con el cual estamos muy, muy contentos y muy agradecidos, porque no ha sido un trabajo fácil implementar el pilotaje en dos estados que de por sí son muy distantes el uno del otro, pero que han tenido una apertura muy importante para nosotros. Oaxaca y Chihuahua son dos estados que para UNICEF tienen una prioridad importante que estamos trabajando, que seguiremos trabajando y que no lo podemos hacer sin la apertura que hemos tenido. Entonces, muchas gracias. Gracias, Cristina. Gracias a todas y a todos. Y me gustaría que la conversación siguiera en torno ahora a cómo vamos a afrontar el desafío, porque es nuestra responsabilidad, es el derecho de niñas, niños y adolescentes, y los derechos se tienen que ejercer. No son discursivos, son vivenciales, son materiales y tienen un objetivo final que es mejorar la vida de todos y todas. Gracias. Muchísimas gracias. Muy bien, para concluir este evento solicitamos la presencia del consejero presidente del Instituto Estatal Electoral, Arturo Meraz González, es tan amable, quien nos brindará un mensaje. Buenos días a todas y a todos, bienvenidas nuevamente. Es siempre un beneplácito para el Instituto Estatal Electoral tener reuniones de esta índole donde involucramos, y bien lo decían, no tenemos niñas, niños ni adolescentes porque están de vacaciones, qué bueno que están disfrutándolo, pero nos gusta tener mucho eventos donde involucramos a las niñas y a los niños. Cada año nos reunimos con ellos en esta sala por distintos eventos, sobre todo la elección del diputado infantil, del gobernador o gobernadora infantil, y sobre todo nuestras actividades de educación cívica, que la dirección ejecutiva del instituto que lleva a cargo esto, pues trabaja innumerablemente en las escuelas. Entonces, cuando nos propusieron este proyecto hace un año, como bien decía la consejera, pues era un proyecto. Hoy hay resultados, aquí se han vertido. Muchas gracias por la presentación muy, muy completa. A todas las autoridades que están aquí de las distintas instituciones, no solo darles la bienvenida, sino pedirles el compromiso de que continuemos con estos trabajos. Bien lo decía Johan, pues bueno, ya llegamos a este punto y ¿qué sigue, no? Pues a lo que venga. Es muy claro que la participación no es algo que se tiene que aprender en la escuela como un proceso específico, bien lo decía ahorita una de las personas que nos acompaña, es algo inherente al ser humano, no estamos diseñados para estar aislados y en la convivencia necesaria que tenemos hay que tomar decisiones en el colectivo y esas decisiones siempre son mejores cuando participamos todos. Aquí nosotros lo hemos observado, miren, Chihuahua históricamente, y es desafortunado decirlo, es una de las entidades con menor participación política en los procesos electorales, ¿sí? Se ha ido incrementando con los esfuerzos que se han realizado, qué bueno, pero eso nos refleja, y ahí están los estudios que el propio Instituto Nacional Electoral ha realizado, que estamos muy alejados de la cosa pública, que no nos interesa participar, que es desangelada la intención de hacerlo, que no creemos en las instituciones, bien decía ahorita la consejera algunas cifras, que los mismos niños piensan, ¿eh?
Yo no quiero ser político porque no creo en ello. Es triste, porque finalmente el ejercicio del poder público es para el bienestar social. Y si la ciudadanía no quiere participar, las niñas, niños y adolescentes aprenden de lo que ven. Y si ven que su papá no participa, que su mamá no participa, que no toman decisiones ni siquiera en el comité de vecinos, que no van a votar, que no van a las decisiones de las escuelas, pues ellos aprenden eso. Este ejercicio que hoy nos han presentado, bien lo dice su nombre, es un pilotaje, bien acaban de decir de los resultados, es una herramienta positiva, pues aprovechémosla. El instituto hará lo propio. El instituto ha solicitado a UNICEF la autorización para reproducir este material y que derivado de los resultados de este ejercicio y de la metodología que nos puedan compartir las autoridades responsables del mismo, nos permita utilizarlo en nuestras actividades de educación cívica y de formación ciudadana de niñas, niños y adolescentes. Estamos comprometidos con ello, por eso felicitamos el ejercicio, muchas gracias por habernos invitado. Y qué afortunado que tomamos la decisión, consejeras y consejeros, de participar. Yo pido a todas las autoridades que hagamos lo propio, sean siempre bienvenidos al instituto y tengan la seguridad de que en los eventos que continúen sobre este trabajo estaremos más que comprometidos a intervenir, apoyar y a participar, ¿verdad? Yo no quiero cerrar mi intervención porque creo que ha sido muy rica la discusión. Si alguien del público o alguien de nuestros compañeros y compañeras en la mesa quisiera hacer uso de la voz, a mí sí me interesa que participemos, ¿no? Si queremos que las niñas, niños y adolescentes participen, también debemos de hacerlo nosotros. Abro un espacio de intervenciones si alguien desea hacer uso de la voz y yo de una vez me voy retirando. Y muchas gracias, siempre bienvenidos. Muchas gracias, consejero presidente. Y bueno, de esta manera, ya mencionado por el consejero presidente, vamos a iniciar este espacio de sesión de participación. Son tan amables para iniciar y vamos en turno. Estamos con el espacio abierto. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco enormemente la invitación, la gran oportunidad de estar aquí. Me siento muy, muy honrada y muy contenta y motivada por este trabajo que se está realizando en materia de participación de niñas, niños y adolescentes. Yo soy regidora aquí del municipio de Chihuahua, presido la Comisión de Participación Ciudadana y también presido la Comisión de Participación de Niñas, Niños y Adolescentes dentro del Sistema de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Quiero pues compartirles un poco del trabajo coordinado que hemos estado llevando aquí con el instituto y pues sobre todo para ver de qué manera podemos pues seguir utilizando esta metodología, estas guías y material tan fabuloso que ya tenemos aquí en marcha. Hemos hecho algunas actividades desde que empezó en el 2016, que he tenido la oportunidad de estar aquí en el ayuntamiento. Algunos ejercicios, uno de ellos un consejo piloto municipal de niños, niñas y adolescentes integrado por diferentes escuelas de la ciudad, apoyados por organizaciones de la sociedad civil, y ha sido la verdad muy, muy interesante también cómo los adultos de pronto nos damos cuenta o nos cae el 20 el cómo efectivamente no los estamos tomando en cuenta. O sea, si tú le preguntas a un adulto te va a decir que sí, que claro, que cómo que no. Pero a la hora de la hora, es increíble cómo no los visualizamos realmente. Los niños estuvieron ya participando con nosotros en sesiones de regidores en una misma mesa. Estuvo aquí personal del instituto presente, no veo a Vanessa, pero estuvo por ahí con nosotros. Y en un principio llegaron los niños y los regidores, la verdad es que ni los pelaban, ¿eh? O sea, estaban así nomás sentados y qué padre que vinieron, qué bonito. Pero en la misma dinámica, envueltos, ¿no? Y sobre todo en tema de reglamento, porque estábamos revisando el reglamento de participación ciudadana para el municipio y no sabemos cómo comunicarnos con ellos ni cómo interactuar, cómo escuchar.
Entonces, a la hora de que les preguntábamos a los niños, oigan, ¿están entendiendo de lo que estamos hablando? Y luego, pues más o menos. Entonces, ya cuando les dan la voz, empiezan a comprender de lo que se está hablando, porque es un tema de ellos. Estábamos viendo la integración de estos consejos de niños, niñas y adolescentes del municipio, cómo implementarlo en el reglamento de participación ciudadana para el municipio. Entonces estábamos hablando del número de integrantes que debía tener, el cómo debía funcionar. Era un tema para ellos, porque ya estaban ellos en la práctica como consejeros. Y al último ya no les paraba la boca, empezaron a discutir entre un adolescente y un niño de 9 años, defendiendo el punto, diciendo que si eran muchos integrantes, que si eran pocos. Entonces, mis compañeros, o sea, la verdad fue un cambio completo de chip para ellos. Luego realizamos el ejercicio de presupuesto participativo aquí en el municipio y también algunos compañeros, es que ¿cómo van a votar niños? Y yo, pues ¿por qué no? Es que es una decisión muy importante, es recurso. Y yo, ¿y? O sea, ellos viven aquí también. Entonces, con ese tipo de cosas, pues va a uno mismo, le va cambiando como ese chip. Entonces, yo creo que es el gran reto. Estamos pues dispuestos, sobre todo, a invitarlos a todos a participar en la conformación de este reglamento. Este reglamento ya esperamos aprobarlo este mes. Y quiero decirles que es el reglamento el único, bueno, al menos yo no he encontrado otro, en donde se incluya la participación de niños, niñas y adolescentes a la par de la de los adultos. Porque sí hay lineamientos de participación de niños, pero como muy específico. Y nosotros estamos empujando, porque en este reglamento de participación ciudadana para el municipio de Chihuahua, se vea la participación de ellos igual que la de cualquier adulto. Estamos contemplando precisamente la creación de un consejo municipal de niños, niñas y adolescentes que ya se está llevando en la práctica, pero que quede ya oficial por medio de un reglamento, la creación de consejos escolares, que si bien como municipio no tenemos pues la injerencia, ¿no?, de obligar a las escuelas a crear sus consejos, sí poner ciertas bases como municipio que queremos que cuenten estos reglamentos, estos consejos de niños, ¿no? Y al igual una red de adolescentes también está contemplada ahí en la propuesta de reglamento. Entonces, pues sí, digo, estamos puestos aquí como municipio para seguir trabajando de manera coordinada y pues invitarlos a retroalimentar también los trabajos del municipio. Gracias. Agradecemos a Laura Contreras Duarte, regidora presidenta de la comisión. Tenemos el turno, siguiente, consejero Saúl. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenos días, ya casi tardes a todas y todos. Nos sentimos muy honrados que nos acompañen esta mañana de autoridades sindicales, de CIPINA, regidora Contreras del Ayuntamiento de Chihuahua, y por hacer viaje a Carmen López y a Joan de la Ciudad de México de UNICEF, a María Cristina y a la consejera Rita que nos acompañan de Oaxaca, es un viaje bastante largo, y las autoridades educativas, diputada Osaeta del Congreso del Estado y me parece integrante también de la Comisión de Juventud y Niñez. Entonces esta es una reunión pues hoy protocolaria para conocer estos resultados en los que algo aportó el Instituto Estatal Electoral, al igual que lo que sucedió en Oaxaca, pero ojalá que próximamente podamos tener reuniones ya más ejecutivas y de trabajo y que estemos implementando algo que le esté dando seguimiento a estos resultados que se obtuvieron y que obviamente, como lo mencionaba también, bueno, pues todos, pero en lo particular, como lo decía Joan, ¿qué sigue? ¿Con quiénes? Y bueno, aquí obviamente se va a requerir mucho de la colaboración de todas las autoridades que se encuentran presentes. Muchas gracias de nuevo por su presencia y ojalá que nos sigamos viendo próximamente. Muchas gracias. Sigue el turno la consejera Frida. Gracias. Voy a hacer uso nuevamente de la voz. Yo agradezco mucho la participación del consejero Saúl Rodríguez, porque déjenme comentarles que él fue de la iniciativa, de él surgió la iniciativa de generar este evento para cerrar este ciclo del pilotaje en sí. Me parece a mí muy importante y
para que proyectos como este sean trascendentales. Y lo digo así porque esto es un pilotaje, pero ¿qué tanto impacto podríamos tener si este material llegara a todas las escuelas del estado? Eso implica recursos, eso implica disposición, voluntad política. Entonces, bueno, pues yo lo pongo sobre la mesa, que se lleven el tema. Ahorita estuvo con nosotros por un momento la titular de CIPINA, que agradezco también su presencia, pero también, o sea, que las autoridades sí vayan asumiendo este compromiso y podamos tomar decisiones que tengan mayor impacto. Ya nosotros, el Instituto Estatal Electoral, cuando vio el material, interesó, imprimimos los ejemplares que se debían de imprimir, prestamos las instalaciones para que acudieran maestras, maestros, se brindó la capacitación por parte del personal de UNICEF, de la instructora, que agradecemos también su presencia, y bueno, nuestro personal estuvo apoyando con insumos, asistiendo a las capacitaciones, dando apoyo a la operación ya del pilotaje, que por cierto también yo felicito al personal de la Dirección Ejecutiva de Educación Cívica y Participación Ciudadana por el interés y el empeño que imprimen en cada una de sus actividades, pero sí dejar esto sobre la mesa. Me agrada también que esté, como dice el consejero, el sindicato, porque sé el papel que tienen en la operación de cada uno de los planteles educativos. Entonces, bueno, es preocupante los datos que comentaba la consejera y que también hace alusión el consejero presidente. Nosotros queremos que la participación, en lo que nosotros nos incumbe, de alguna u otra forma, la participación electoral se incremente cuando la persona llega a los 18 años. Y sí, nacemos participando, porque no nacemos solos y en una cueva, ¿no? Nacemos en una comunidad, en una familia, en una sociedad, en un hospital, con personal médico. Pero llegamos a la casa y se nos limita, llegamos a la escuela y se nos limita. Entonces nos ponen barreras para la participación. Pero queremos que a los 18 años, de forma automática, la persona participe. Entonces, si el cambio no lo generamos en el sector educativo, en los hogares de las y los chihuahuenses, pues poco podremos hacer llegados a la edad adulta. Entonces, bueno, pues sí son temas que nosotros ponemos sobre la mesa. Estamos muy interesados por parte del Instituto Estatal Electoral. Mis compañeros consejeros, consejeras han mostrado mucho interés en este tema, en la participación de niñas, niños y adolescentes. Entonces, pues nosotros estamos de puertas abiertas para todas las iniciativas que ustedes tienen. Agradezco a la regidora y quien encabeza la Comisión de Participación Ciudadana en el municipio, porque también ha mostrado interés por estos temas y pues la invitación también se le agradece. Muchas gracias. Muchas gracias. Es el turno de la maestra Silvia Aguirre Lares. Pido también la palabra. Aquí está. Yo me sumo por parte de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, el subsistema federalizado, a este momento en donde estamos haciendo un nudo, y yo no digo el nudo, estamos haciendo un nudo en esta red, que desde mi memoria, que es corta, tenemos… Me toca desde 2013 para acá, Carmen, que hemos caminado de manera conjunta, interinstitucional, con UNICEF, con CIPINA, con el Instituto Estatal Electoral y con otra serie de instancias, tanto del Poder Ejecutivo y ocasionalmente con el Poder Legislativo en los temas que se traten, y en donde nos hemos estado ocupando de pensar y de realizar estrategias, acciones de mediano y largo alcance, en donde el enfoque de derechos de infancia y juventud el enfoque de derechos de infancia y juventud siga permeando. Esto, y en el sector educativo lo tenemos muy claro, no es un proceso que podemos ver de manera inmediata. De la siembra a la cosecha hay un trecho muy, muy largo, ¿no? Y entonces, en este nudo que estamos haciendo con los resultados del pilotaje, yo recuerdo hace un año
estábamos ahí en las oficinas, el licenciado Pedro Uranga, y habíamos quienes decíamos, ya es que las guías ya las necesitamos en las escuelas. En la idea de que ni siquiera pilotaje necesitaba porque habíamos interactuado con los materiales y decíamos, ya las necesitamos en la escuela. Sin embargo, el proceso tan cuidado que siguió Cristina y su equipo y el apoyo, la colaboración que indudablemente indispensable, encabezada por Rita y por Fer, y tanto el subsistema estatal como el subsistema federalizado, nos da mayores elementos. Nos da incluso elementos de cómo se puede mejorar y qué desafíos nos lanza, ¿no? Entonces, yo no me preguntaría qué sigue, porque creo que muchas de las cosas están caminando, sino con estas guías, ¿cómo las vamos a sumar a esta agenda? Y hablo de agenda porque a partir de 2017 desatamos un ritmo muy, muy, muy sostenido de manera particular con UNICEF y de manera interinstitucional con instancias aquí estatales, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos transversalizarlas en las diferentes en los diferentes proyectos que tenemos? No solo para el subsistema, para el sector educativo, porque esto es multifactorial, ¿no? Y así lo hemos visto. Yo me planteaba por cuestiones accidentales, no debieran ser accidentales, pero así fue. Leí unos bandos de policía y gobierno y no tienen visión, no tienen enfoque de derechos de infancia. Pareciera que la tercera parte de la población no está habitando los municipios, las comunidades, las ciudades, las colonias, los comités vecinales. Entonces, ahí en las escuelas, en las familias, en la calle, en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, ahí es donde tenemos que preguntarnos y resolver cómo vamos a incorporar esto a la estrategia o a la agenda ya trazada. De parte de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua, tengo el encargo del profesor Arias, el maestro Manuel Arias, de comentarles, aprovechar este espacio de comentarles de que la agenda para el ciclo escolar 2019-2020 se ve reforzada por resultados que tuvimos en el ciclo escolar recién pasado. Y un ejemplo de ellos, solo voy a poner un ejemplo de ellos, es la aventura a la que nos lanzamos para realizar el Parlamento 2019 de Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas, Migrantes, Menonitas y con Discapacidad en Cuauhtémoc, en donde participó no solo el municipio de Cuauhtémoc, sino municipios de la región. Este parlamento tuvo una novedad que no tenemos mapeada, quizá por nuestra escasez en la búsqueda de información, pero todavía no la tenemos mapeada. Culmina con una declaratoria de las niñas y niños y adolescentes, pero tiene el plus de que las instancias garantes de derechos la firman y firman compromisos, firman 5 compromisos. Y entre estos compromisos está el seguimiento a la declaratoria y de reunirse 3 veces cuatrimestralmente, pues, durante el ciclo escolar que recién estamos iniciando. Y ahí decía el maestro Arias, pues no necesitamos ni preguntarnos qué vamos a hacer con las guías, porque estas entran así como que de manera natural, ¿verdad?, al trabajo que se puede hacer y cómo puede reforzar el Parlamento. Entonces, nada más cumpliendo este encargo del maestro Arias, este nudo con los resultados del pilotaje, pues se suma a otra serie de nudos que venimos haciendo en la red, pero además una red que paulatinamente crece. A mí me da mucho gusto ver instancias que seguramente vamos a volver a ver en esta gran agenda. Muchas gracias, Cristina, de manera particular, y pues UNICEF, Instituto Estatal Electoral, CIPINA, pues seguimos con el trabajo. Gracias, maestra. Pues es turno de la maestra Marta Alicia Contreras, le solicito la palabra también.
Buenas tardes a todos y a todas. Por la educación al servicio del pueblo, ese es el lema y la filosofía que distingue al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. La materia de trabajo en que los maestros, maestras y trabajadores de la educación cotidianamente tenemos son los niños, las niñas y los adolescentes. Ellos, sin duda, generan no solo para nosotros un trabajo de vengado con salarios y con derechos, también significa el poder tener la oportunidad de dar una línea de participación, de enseñanza y de aprendizaje para esta sociedad. Es por eso que a través de mi voz el maestro Eber Enrique Avitia Estrada agradece estas actividades. Sin duda, el fin como tal es el crecimiento en la participación de los niños, niñas y adolescentes, pero los maestros son un área fundamental en estas actividades. Como bien lo dijo ahorita la expositora, la participación, el ver a un maestro sumándose a las actividades, el diseñar, incluso proponer y sobre todo estar en disposición para que esas actividades se lleven, es cosa cotidiana de los maestros, de quienes por vocación y por sentido de amor a nuestra patria practicamos día a día. El sindicato entonces se suma a este tipo de actividades y agradece que nos informen, ¿sí?, lo que nuestros compañeros en otros lugares están haciendo, acompañado de organismos, instituciones, asociaciones que vengan a velar por el interés de superior del menor, pero también por la práctica acrecentada de un maestro que siempre tiene el interés en mejorar este país. Muchas gracias. Muy, muy amable. ¿Alguien más dentro de este espacio? Muy bien, adelante, por favor. Pues un gusto estar aquí como maestra de adolescentes. Antes que legisladora, yo me sentí muy identificada con la exposición de este pilotaje y la importancia que hay el ver si con unas cuantas escuelas que se llevó a cabo aquí en el estado y el impacto que tuvo, ahora sí podemos abarcar todas las instituciones, pues qué mejor no sería. Y ahora como parte legisladora dentro de la Comisión de Juventud y Niñez, de Educación, también estoy en la Comisión de Grupos Vulnerables, pues he tenido la oportunidad de trabajar con diferentes asociaciones, con diferentes grupos. Ahora regresando al distrito donde que fui elegida, para poder cambiar precisamente esa imagen que tenemos los políticos, ¿no? Y cómo tratar de involucrar a veces hasta con un saludo a los niños, ¿no? Yo tuve también este privilegio de participar en el diputado, niño diputado, que participé en la escuela de estos niños, y cómo el interactuar y el que te vean como una persona como común y corriente, ¿no? Que eres igual que cualquier persona con la que convives, cómo cambia este panorama para los niños y adolescentes. Entonces yo creo que podemos seguir haciendo mucho de lo que están haciendo, y pues en lo que yo pueda apoyar de verdad, de todo corazón, yo quiero que esto sea posible en todas las escuelas del estado de Chihuahua y que vaya cambiando, porque bien, la niñez, los adolescentes son el futuro de nuestra sociedad, y yo creo que por parte de educación es una llave clave para lo que queremos ver en un futuro. Entonces yo estoy en la mejor disposición y gracias por la invitación, y yo lo que pueda hacer para poder llevar esto, ténganlo por seguro que lo haré. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Tenemos también a la consejera, está amable. Sí, pues muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Yo quiero felicitar a las instituciones que hicieron posible no solamente el pilotaje, sino este evento, y en particular a mis compañeros consejeros, tanto al señor presidente como a la consejera Frida Licano, que es presidenta de la comisión respectiva, y al consejero Saúl Rodríguez, por permitirnos pues estar presenciando esto. Y quise intervenir no solamente por la felicitación, sino porque actualmente en Chihuahua hay un debate sobre la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad de niñas, niños y adolescentes. Y creo que hoy se mostró por parte de la expositora muy claramente
qué significa ese libre desarrollo de la personalidad bajo un enfoque de derechos humanos, ¿no? Y que permite, como decía bien la consejera ahorita Frida, pues ir preparando a quien es menor de edad para la toma de decisiones como niño, como niña, como adolescente, y para que en el futuro, cuando cumpla la mayoría de edad, pues pueda también estar en la mesa de decisiones en otros ámbitos públicos y en lo que le toca o que es respectivo a la edad que se tiene. Entonces, para mí es importantísimo este evento porque creo que viene a cambiar a Chihuahua una perspectiva equivocada a quienes han criticado el libre desarrollo de la personalidad. No es perversión, es permitir a los niños que se desarrollen bajo su edad, bajo las perspectivas de derechos humanos y bajo los valores que los propios adultos podemos cooperar con ellos para el bien de la sociedad. Eso significa el libre desarrollo de la personalidad. Puede haber interpretaciones jurídicas por parte de nuestros jueces y juezas muy complicados, pero creo que hoy Cristina lo hizo excelentemente bien explicándonos bajo los videos y contándonos la experiencia qué significa esta autonomía y libre desarrollo de la personalidad, que no es otra cosa de que los niños gocen y se les tenga garantizado sus derechos humanos, ¿no? Entonces yo muy agradecida en lo particular, felicitar, insisto, a mis compañeros por el trabajo que hicieron y por permitir que este evento estuviera en Chihuahua, ¿no? Y bienvenida siempre a la consejera Rita, quien nos ha acompañado ya en como segunda ocasión a Chihuahua con temas muy relevantes para nosotros. Muchísimas gracias, consejera. No sé si alguien más quiere intervenir. Adelante, por favor, amable. Perdón, olvidé comentarles que fruto del pilotaje desarrollé a petición de UNICEF un documento de directrices para implementar las guías de participación. Ahí en este documento de directrices se retoman muchos de los aspectos positivos y muchas de las cosas que es necesario fortalecer también en mejoría para implementar las guías. También está en esta computadora. O sea que esta computadora es muy valiosa, no sé quién sea, pero bueno, se les hará llegar. Y me parece que ese es un buen documento de base para esto que ya viene y que ya está, porque retoma toda una parte, es como una metáfora, se los comento también, sobre, se llama el viaje de la participación. Entonces, es cuál es como el telescopio, hacia dónde miramos, y es hacia el cumplimiento de los derechos, la relación del derecho a la participación con todos los demás derechos que tienen niñas, niños y adolescentes, porque sin ese no se pueden cumplir los otros tampoco, y si reforzamos este, garantizamos también el cumplimiento de los demás derechos. Es nuestra mirada, nuestro telescopio, afinarlo. Es emprender este viaje, ¿qué necesitamos? ¿Con qué maletas haremos este viaje? Sería, ¿qué actitudes necesitamos las personas adultas para favorecer la participación? Ahí revisé una serie de documentos también a nivel internacional de UNICEF y de experiencias de ciudades amigas de la niñez, que puede ilustrar mucho y ayudar en la parte municipal y local, para tener claro, de pronto hacemos ruido cuando decimos que las niñas y los niños tienen derechos y se cuestiona, y nada más ustedes sabrán en Facebook UNICEF y hay un material de derechos de niñas y niños y van a escuchar, a leer toda la argumentación en contra de eso, ¿no? Y bueno, a ver, y entonces, ¿quién les va a explicar sus obligaciones? ¿Y quién no sé qué? ¿Y por qué no sacan esto otro? En fin, a mí me sorprendió. Entonces, ¿a qué voy? A que esto se resuelve cuando hacemos una autoevaluación, que fue lo que hicimos en los talleres, de reconocer nuestras habilidades de escucha y de empatía hacia lo que vive una niña, niño, adolescente. Se nos olvidó por completo que fuimos niñas y niños. Entonces, viene esa parte que es las maletas para hacer el viaje. ¿Y en qué haríamos este viaje? Es un barco, que son las guías
y hay allí una explicación de los contenidos de las guías, las propuestas que tiene la guía, digamos, para las personas adultas. Y también otra parte importante, perdón, en el telescopio, es los beneficios de la participación. Las personas adultas necesitamos como mucho de argumento racional. Entonces, bueno, ahí está. ¿En qué nos beneficia la participación de niñas, niños y adolescentes? Una lista enorme. Bueno, regreso al barco. Y después, al final, en este documento hay una explicación del método que es acción, reflexión, acción, que fue un método, no lo inventé yo. Nada más lo que hice fue adaptarlo a niñas, niños y adolescentes. Método se ha usado a lo largo de muchos años en distintos países, que es un método educativo para la participación, para la reflexión de la vida y enlazado con lo que la guía propone. Perdón. Entonces, es nada más como introducirles a este documento y decir, bueno, cuando lo mismo me pregunté yo y se lo preguntaron las personas que implementaron la guía en las escuelas. ¿Ya se acabó cuando acabamos de hacer la guía? ¿Ahí terminó todo? No, ahí está empezando, porque podemos regresar a hacer este mismo viaje las veces que se requiera, reflexionando precisamente nuestras acciones y contribuyendo a que las niñas y niños reflexionen también y vuelvan a acciones, identificando que pueden mejorar. De eso va el documento de directrices, que pues también ya lo pueden tener en sus manos. Pues agradecemos la participación de la consultora Cristina Salazar Acevedo. También mencionamos que el instituto hará llegar a los presentes todos los materiales que ha mencionado nuestra participante en esa consulta de UNICEF. Y bueno, de esta manera es como agradecemos, hemos llegado al final. Ah, ¿quiere participar? Perdóneme. Adelante. Tenemos otra participación antes de cerrar. Gracias. Sí, buenas tardes. De parte de la maestra Rosa María Hernández, agradecerle al presidente por la invitación. Y más para reiterar el compromiso que tiene el sindicato hacia los jóvenes y adolescentes. Recordemos que el sindicato no nada más está a favor de los compañeros docentes, también defiende los derechos de los alumnos, ya que es nuestra materia de trabajo, y así como lo dice el lema del sindicato, por la educación al servicio del pueblo. Y nomás para agradecerle a la nuestra expositora que ya se retiró, agradecerle la invitación, presidente, y estamos a la orden. Gracias. Gracias al maestro Javier Perales Cruz, muy amable. Bueno, pues de esta manera, si no hay otra participación, pues llegamos al final de esta ceremonia, agradeciéndoles por parte del Instituto Estatal Electoral su participación, su asistencia y a los medios de comunicación también. Muchas gracias.